ahora sí, de lo que había previsto, mientras se va retirando él por la otra puerta, nosotros salimos por un acceso alternativo y allí tendremos la palabra. Bien, Pablo, mientras te acomodás, vamos con Horacio Rodríguez Larreta, que ya está hablando con la prensa. Así que esperemos que sea en tranquilidad. Todo bien, anduvo todo bien, me dicen acá, me dicen en la provincia también, que hablé con algunos, con el interior. Están todos votando normalmente, así que esperemos que sea un día de alegría, como para la democracia siempre es importante, así que por eso insisto tanto que vayan todos a votar, acá en Buenos Aires y en todo el país. Horacio, el resultado del 22... Mirá, sigo, ahora voy a buscar a mi hija, voy a buscar a Milagros, vamos a almorzar en familia y vamos a esperar los resultados. Seguramente estaré yendo al lugar de encuentro con Patricia y con todo el equipo alrededor de las 7, 8 de la noche. ¿Ya habló con Patricia? Me acabo de intercambiar mensajes. Le voy a llamar al mediodía, pero recién nos intercambiamos mensajes. Horacio, ¿el resultado del 22 va a ser definitorio para la continuidad o no de Juntos por el Cambio? La continuidad de Juntos por el Cambio está fuera de discusión. ¿Depende el resultado del 22? De ninguna manera. Somos un espacio que va más... ¿De los radicales? Somos un espacio que va más allá de las elecciones, más allá de una circunstancia electoral, además con toda la expectativa que tenemos en esta elección. Pero la unidad está fuera de discusión. ¿La modalidad se ha sacado la boleta electrónica hace que todo sea más rápido? Mira, yo voté perfectamente la otra vez y ahora en 10 minutos cada vez. Hoy había un poquito más de cola. Veo que está llegando más gente a votar a esta hora con la salida del sol. Así que la verdad que votamos con total normalidad. Así que se acerquen todos a votar. Creo que lo más temprano posible, mejor. ¿Van a tener que votar nuevamente o termina hoy la elección? Mirá, en la Argentina hay un sistema de balotaje, esperemos, no quiero adelantar resultados, justamente cuidando la veda electoral tenemos que ser muy respetuosos, así que no quiero adelantar resultados, es un país que tenemos doble vuelta, pero bueno, esa es la, esa es la forma que le votamos. Córdoba, ahí está hablando Schiaretti, el candidato presidencial. Pablo, te escuchamos.